Sergio UCH, y estoy presentándoles a ustedes lo más resaltante de nuestro show durante la semana, porque hoy es viernes y es el viernes de resumen. Ahora vamos a ver una sección en la que nos acompañaron nuestros amigos de Ceviche Town. Cocinaron un plato muy bueno y nuestra entrevistada para ese momento, Andreína Álvarez, los acompañó y quedó muy divertido. Vamos a verlo. Y continuamos con más de La Hora del Brunch. Sigo con mi invitada especial del día de hoy, que te pusieron a cantar ahí, te pusieron a prueba, Andreína. Dios mío, qué duro fue este programa, mostrar ese talento muy oculto, pero sigue completamente oculto en mi vida, pero la pasé sencillamente genial. Bueno, pero había un poquito de energía, el tiempo es oro, y quiero preguntarte rápidamente sobre la academia que tienes para formar pequeños, porque ella de verdad tiene una academia formal, seria, para formar pequeños en este campo de las artes, música, actuación. Baila, actuación, sí. Tengo una academia en Venezuela, en Caracas, que se llama Somos Artistas, donde formamos a niños y adolescentes que quieren pertenecer a este mundo artístico en el área del baile, del canto y de la actuación. Tranquilo, no soy la profesora de canto, como ustedes pudieron apreciar mi talento en el bloque anterior. Sé bailar un poco, pero tranquilo. Yo gerencio, dirijo, monto los espectáculos anuales, pero tengo un equipo de profesionales estupendo. Y al momento, o sea, estudian todo el día, tienen un momento, una hora del brunch. O sea, ¿cuál es tu momento ellos de brunch? Ellos van después del brunch. ¿Sí? Ellos van a su colegio, almuerzan. Ah, bueno, ahí está. Es una actividad en las tardes, obviamente, extraescolar, y que siempre va a ir en pro del desarrollo del niño. ¿Y a ti? ¿Cuál es tu brunch favorito? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta...? Bueno, soy muy buena boca. A mí me encanta de todo. Tengo ciertas debilidades, ¿verdad? Algo a lo mejor un poco afrodisíaco. Podría ser un brunch espectacular. Esta mujer hablándonos de esto, esta hora con ese look, de verdad es que... El ceviche. Voy a hacer tu sueño realidad. Este programa es de sorpresas. Así como se llamaba, Atrévete a soñar. Te voy a presentar a Manuel Flores... De ceviche, no te trae flores, te trae ceviche justamente. Manuel, un millón de gracias, un placer. Préstame esos ojos para rumbear esta noche en Miami. Me encanta el ceviche, pero cuéntame, ¿de qué es este ceviche? Bueno, ese es un ceviche yo soy, el concepto de nuestro restaurante. Yo soy, el ceviche se llama yo soy. Yo soy, ¿por qué? Porque es de un pescado de mar, muy puro y muy natural. Es el ceviche peruano por excelencia. Simple, limón, pimienta, sal, cebolla, ajo y con toda la energía necesaria para que tenga ese sabor. ¿Qué te parece? No, está sencillamente espectacular, espectacular. Los ingredientes, bueno, ya mi amigo los dijo, hacerlo el detalle, que le quede como él el detalle, pero podemos intentarlo. Está divino. Está bueno. Gracias. Un placer. Nosotros vamos también en este momento hablando de esto. No crean que se van a salvar, que esto va a ser así de fácil, que vamos a probar esto ya listo, porque lo vamos a hacer con mi compañero Carlos Guerrero, que seguro se está dando un banquete ahí en la cocina. Adelante, Carlos, ¿qué nos tienes por allá? Gracias, Franco. Por favor, que se venga por acá nuestro amigo de Ceviche Town. Bienvenido a esta cocina. Cuéntanos, ¿qué vamos a cocinar hoy? Bueno, ahora vamos a hacer un plato que realmente... nosotros tenemos mucho público, se llama tuna ascendida. Tuna ascendida, me llama la atención, de verdad que sí, porque huele riquísimo, todos los ingredientes que tienen acá son frescos. Y vamos, ¿por qué empezamos? ¿Empezamos por la receta o empezamos con el orden de cómo se va preparando? A ver, díganme ustedes, bueno, ¿qué prefieren? La tuna ascendida básicamente es un túnido. Okay. Un túnido es un pescado fresco. Okay. Que se le unta con sal, pimienta, ajo y luego se sella con lo que nosotros llamamos la quinoa de oro. Literalmente se sella. A ver, cuéntanos un poquito, Carlos, ya que estás con nosotros también. Él es el chef principal. Él es el mero mero, ¿no? Él es el mero mero. Son las manos que cocinan en Ceviche Town. Cuéntanos un poquito de esta receta. ¿Es fácil de hacer? O sea, si uno tiene en la casa los ingredientes necesarios, ¿me puedes mencionar alguno de ellos, por favor? Mira, lo esencial es la tuna. La tuna, ok. Muy fácil de conseguir. La quinoa también, muy fácil de cocinar. Solamente se pone a cocer en agua. Luego la tuna la podemos utilizar en este plato que vamos a hacer hoy con vegetales, todo salteado. Ok. Pero se presta mucho para usarse en ensaladas, en cualquier tipo de aperitivo. Yo quiero que tú me cuentes, porque eso también mucha gente en casa a veces prepara la quinoa o quinoa. ¿Cómo se le dice? Quinoa. La quinoa muchas veces la venden en los supermercados ya lista. ¿Esa también funciona o es mejor hacerla natural?
Es mejor hacerla natural, todo lo natural es mucho mejor. Ok, y es muy fácil de hacer. A ver, vamos a ver, ya empezamos a cocinar. Lo primero para esto entonces es sellarla con la quinoa, ¿no? Con la quinoa. La tuna se le ponen estos ingredientes. ¿Cuáles son estos tres ingredientes? Sería sal, pimienta, ajo. Sal, pimienta y ajo, señora en casa. Si usted lo tiene, póngase a cocinar con nosotros. Y vamos a ver, tenemos la receta en pantalla, por favor, producción. Ahí lo tenemos, ahora está saliendo para que usted tome nota, saque su apunte y empiece a cocinar con nosotros. Lo tenemos, tuna ascendida sellada con quinoa de oro acompañada con vegetales mixtos. Ahí lo tenemos, como siempre, nuestros amigos de Ceviche Town cocinando con nosotros de lo más delicioso. Mientras nuestro querido chef Carlos, mi tocayo, cocina, cuéntanos un poquito de este restaurante entonces, porque aparte de todo, como te digo, tu concepto es diferente y he visto que mucha gente va por esto, ¿no? Bueno, sí, en el programa anterior pudimos explicar realmente cuál es el concepto del restaurante, que es invitar a la gente a que puedan a reconectar. Y básicamente la forma para poder reconectar con el universo como seres espirituales es subiendo nuestra vibración. Okay. Entonces, la tuna ascendida es justamente un pescado puro, un pescado que ha vivido en un ambiente totalmente natural. Okay. Y nosotros, para poder llevárselo a ustedes y que puedan compartir el concepto, le hemos puesto el nombre de Ascendido. ¿Por qué? Porque básicamente todo lo que existe en el universo es vibración. Okay. Cuando uno vibra en una vibración baja o densa, okay, entonces pierdes la conexión. En la medida que nosotros aceleramos nuestra vibración, okay, entonces comenzamos a reconectar con el universo, ¿no? Ok, perfecto. Para poder lograr eso, lo primero que tenemos que hacer es preparar el cuerpo físico, porque somos lo que comemos. Okay. Entonces, comer productos saludables, productos esto? Naturales como estos, okay, es la clave de poder hacer el cambio que necesita tu cuerpo físico para poder reconectar. Ok, o sea, entonces, también la comida es parte muy importante para poder estar equilibrado totalmente. Mi querido Manuel, cuéntame, cuando uno llega al restaurante, ¿uno puede platicar contigo? Porque me encantaría de verdad que la gente que está en casa dirá, bueno, si yo voy al restaurante, si yo voy a Ceviche Town, tendré la posibilidad de platicar con el dueño para que me cuente un poquito de esto que me encanta, la filosofía y todo lo que tiene que ver con el nombre de Ceviche Town. ¿Sí se puede? Mira, siempre estoy ahí. Ok. Es mi proyecto, es mi graduación en esta encarnación. Ah, buenísimo. Poder compartir todo este conocimiento que tengo. Entonces, estoy ahí siempre. Y justamente estoy aprovechando todas estas posibilidades que se están abriendo como participar contigo en este programa tan a nosotros visto, nos encanta que estés en la hora del brunch, de verdad. Tan visto que sí. Y difundir el mensaje, compartir. Básicamente, la humanidad ahora está saliendo de lo que es la energía del egoísmo, todo para mí mismo. Okay. ¿No? El planeta tiene que ya entender que debemos pasar al siguiente nivel, que es el nivel de compartir. Okay. Y lo que yo estoy haciendo es compartir toda la información que he podido asimilar a través de la comida. Entonces, siempre voy a estar en el restaurante y siempre tenemos que llegar a visitarlo, ¿sí o no, producción? Un aplauso, por favor, para nuestro amigo que está con nosotros hoy. Porque de verdad me encanta el hecho que la gente comparta un poquito de lo que sabe. Porque muchos en casa también me imagino que están así como, ay, yo quisiera saber más de esto. Así que visiten Ceviche Town. Y yo quiero, ya está por ahí nuestro queridísimo amigo Carlos preparando el platillo final. Pero yo quiero que nuestra invitada de lujo se venga, por favor. Porque aquí huele tan delicioso. Y como nos está diciendo mi amigo Manuel, hay que compartir. Así que yo voy a compartir contigo. ¿Qué te parece si compartimos entonces? Rodea puro Carlos. A ver, ¿qué te encanta? ¿El chef o...? No, el chef y el plato. Pues yo porque vi que... Yo y el dueño también, el animador, señores, yo soy una regalada, pero me encanta estar aquí. Ella venía directo, me encanta, agarró el chef. Bueno, entonces, vamos a ver, ya está listo. Dime si no se ve delicioso. Se ve espectacular y me seguramente encanta. ¿Y qué te parece el concepto? De verdad que está bonito, ¿no? O sea, me encanta el concepto, me encanta tu energía, lo que irradias, que eso yo creo que también va de la mano del buen comer. Porque eso que decías hace rato, que somos lo que comemos. Bueno, yo hubo un tiempo que comí muy mal y era muy mala. Yo también, mírame la panza. ¿Dónde dejas esto? Pero nunca es tarde. Yo creo que, mira, como platos como esto definitivamente te va a llevar un manjar a la boca. A ver, préstamelo para acá, por favor, para que en pantalla. Yo puedo catarlo. A ver, en pantalla. A ver, a ver. Agarra los palitos, por favor. Véanlo por acá, lo tenemos. ¡Qué delicia, señora en casa! Por favor. Lo voy a... ¡Ay!
¡Ay! Se me cae, no se me cae, no se me cae, porque aquí vamos a probarlo. No, bueno, ¿cómo? No sé, yo no sé manipular muy bien. Yo tampoco, esto. Entonces, pero yo prefiero que el chef te lo dé la boca. En la boca, o sea, okay. por no saber cómo se utiliza. A ver, mientras tú lo pruebas, mientras tú lo catas, por favor, mi amigo Manuel, invita a la gente. La dirección rápidamente antes de irnos a corte. 194 Southeast, Primera Avenida, Miami Downtown. Tenemos parqueo, por favor, visítennos. Compartan nuestro concepto, prueben nuestra comida y difundan el mensaje, que es lo más importante. Ahí lo tenemos, síganos en redes sociales también. Nos vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más en La Hora del Brunch. Ya volvemos. Qué rico está.